Vamos a ver. Alcanos. Los alcanos son hidrocarburos, están formados por carbono e hidrógeno, que se nombran teniendo en cuenta el... el prefijo. Me sería uno esto, pro 3 carbono y but 4 carbono. Y luego nona. No nano. De 9 es no nano. No nano, no nano. Decano, un decano. Entonces, ¿cómo sería el metano? Un carbono nada más y lo demás se rellena con hidrógeno, ¿vale? Porque tiene que haber 4 hidrógenos en cada carbono, ¿verdad? No. Tienes que rellenar los enlaces. El etano son 2 carbonos, ¿vale? ¿Y ahora qué? Relleno con hidrógeno. ¿Habéis dado los radicales o no? Metil, etil, propil, vale. ¿Cómo sería el pentano? Pone 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo rellena. A ver, ¿cuánto te harta de poner línea, Miguel Ángel? H3 y H2. Claro, es que si no... H3, H2, H2, H1 y H3. No, esto es orgánica. Dice que suspende todo el curso si no aprobamos formulación orgánica. Si te cae un meteorito encima, te muere. ¿Qué? Que si te cae un meteorito encima, te muere. ¿Porro? Sí. Ya está, esto lo que habéis dado, lo habéis dado radical en ella. A ver, eteno. Los enos son doble enlace, los alquenos. No, son los hidrocarburos. Bueno, pues el eteno sería doble enlace, ¿vale? Como le faltan dos, sería CH2, CH2, ¿vale? No. Propeno. Propeno, doble enlace y simple enlace. Este es el área infarta 2. A este 1 y a este 3. ¿Lo ven, no? Sí. Pero... ¿Y cómo se van a poner el doble enlace? Ahí está. ¿Cómo has enseñado? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De izquierda a derecha. Sí, ¿no? El buteno hay 2. Porque yo cuando tengo 4 carbonos, puedo poner el doble enlace aquí... o aquí. Aquí no, porque si lo pongo aquí es igual que este, si le doy la vuelta, si lo miro del otro lado. Entonces, este se le llama 1-buteno, indicando que es en el primero donde está, el otro se le llama 2-buteno. ¿Vale? Aquí le falta 2, aquí 1, aquí 2 y aquí 3. Y aquí le falta 3. Aquí uno y aquí tres. ¿Vale?
¿Eso lo has explicado nada más? ¿Y los alquinos? Los alquinos. Que son triple enlace. El metino no existe, pero era lo que me pasaba a mí los sábados por la noche. Etino. Propino. Uno butino. Dos butinos. Depende de dónde lo pongan, ¿no? Ese. Por eso, ese es más difícil. Ese, los dos tienes que coger. ¿Sí? ¿Y va a explicar la preferencia entre el heno y el hino, no? Vale. Puede tener más de un doble enlace. Por ejemplo, el... Uno, tres, hexadieno. El 1 y el 3. ¿Vale? Esto no te puedo explicar más nada, porque no he oído más nada. Lo bonito son los radicales. Y... Bueno, te puedo meter esto. Bueno, te puedo meter un montón de cosas. Pero... Te puedo meter el 4 en dos septinos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver, no es que sea fácil, Miguel Ángel. Es que tú te acojonas con cualquier cosa. Tú mírame la cara. Si yo lo aprendí con esta cara, es que es muy difícil, no puede ser. ¿Vale? Te acojona, yo no te acojones, tío. Esto, si lo hace todo el mundo, lo haces tú. Cuatro en dos. Un doble enlace en el 4 y un triple enlace en el 2. No te puedo sacar mucho ejercicio.